Nosotros y las futuras generaciones estamos llamados a valorar y a defender este bien. Es una tarea que comienza con la sensibilización ante aquellas personas que sufren las consecuencias inevitables del cambio climático y de todos aquellos que son víctimas de una u otra forma de la explotación y contaminación del agua por diversos factores. Este desafío de educación genera una nueva visión de este bien, produciendo generaciones que valoricen y amen los recursos que nos da nuestra Madre Tierra. Esta obra social de concientización la haremos en conjunto para crear la conciencia y nos hemos acercado a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, la COMAPA, para impulsar esta campaña que nos ayude a alcanzar la obra social de este Congreso Eucarístico y así unir esfuerzos de colaboración. Para la Iglesia Católica y para COMAPA es importante difundir en la ciudadanía la importancia del cuidado y uso correcto del agua, además del trabajo de saneamiento que realiza la Comisión Municipal, cómo se reutiliza una vez tratada el agua. Por lo tanto, nuestra obra social estará acompañada también por un mensaje del Papa Francisco, muy corto, pero que encierra lo que queremos nosotros alcanzar como diócesis de Nuevo Laredo al concientizar a los feligreses. Es defender el agua, es defender la vida.